Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de nuestra portada. Esta investigación de los maestros aliados de Pedro Castillo homenajean al genocida Abimael Guzmán. Estamos hablando de dos personajes claves. ¿Quiénes son? Alex Chamán y Efraín Condori. Pero en esos momentos, para analizar estos dos personajes que ya son conocidos ampliamente en este interín, vamos a conversar con Luis Alberto Sánchez, quien es especialista en temas de terrorismo y tenemos el gusto de tenerlo en Perú 21. ¿Cómo está? Hola Mayra, muchas gracias por la entrevista. ¿Quiénes son estos dos personajes? Es Alex Chamán y Efraín Condori, quienes también estuvieron acompañando en un evento en el 2018 en Bolivia, también realizando apología al terrorismo. Sí, obviamente sí. Condori ya es un integrante de CONARI. Alex Chamán es el dirigente del Movades Bolivia y una persona que ha purgado cárcel por actividades pro-terroristas, ¿no? Alex Chamán fue detenido en los 90s, estuvo purgando prisión varios años, posteriormente lo libera y él escapa hacia Bolivia, huye hacia Bolivia, obtiene la condición de refugiado político y posteriormente se dedica a enseñar en las universidades bolivianas. Se dedica a enseñar en la Universidad del Alto, la Universidad San Andrés de Bolivia. Entonces, digamos, pues que a partir de ahí empieza a doctrinar a estudiantes con el pensamiento Gonzalo. Entonces, no es cualquier persona, es uno de los dirigentes principales del Movades Bolivia. En cuanto a Condori, es un representante del CONARE, un dirigente antiguo ya, uno de los fundadores. En el año 2012 fue detenido por la policía en el sur, acusado de una serie de desmanes en contra de direcciones regionales de educación. Salió en libertad, lamentablemente, se salvó de una pena de cárcel de más de 10 años, que era lo que estaba pidiendo la fiscalía en aquel entonces, y bueno, desde ahí pues ha seguido apoyando las labores del CONARE. Es un conocido además del señor Iber Maraví. No estamos hablando tampoco de cualquier persona desconocida. Digamos que estos dos maestros, amigos de Pedro Castillo, refuerzan aún más la vinculación y empoderan aún más la tesis de que Pedro Castillo sí ha sido parte del CONARE, porque acordémonos también que en el 2017 esta marcha multitudinaria que se enfrentaba a las políticas en ese entonces del Ministerio de Educación era respaldada por el CONARE. Entonces, ¿qué nos da esta revelación hoy? Tener hoy en día a estas dos personas, a estos dos maestros que asisten a una, digamos, congregación o a un congreso para alabar y también celebrar, digamos, la muerte de un genocida, de Abimael Guzmán, ¿cómo refuerza y cómo recae esta noticia en la figura del presidente de la República, Pedro Castillo? Bueno, el presidente queda obviamente muy mal porque es una persona que ha tenido vínculos con Alex Chamán y con Efraín Condori. Con Chamán, Castillo asistió a dos de sus eventos virtuales. Eso sucedió en el año 2020 y en el cual estuvo en dos eventos, si mal no recuerdo, junto con Edgar Tello, actual congresista de la República. Entonces, no estamos hablando pues, de cualquier persona, ¿no? Ahora, el homenaje que ha hecho Alex Chamán hace algunos días, al principio no era un homenaje, era una defensa de Abimael Guzmán y estaba pidiendo por su libertad. Conocida la defunción de Guzmán, la muerte de Guzmán, lo convierte él en un homenaje. Incluso hace un cambio en el banner del encuentro. Y en ese evento estuvo Eduardo Suárez. Eduardo Suárez es uno de los integrantes de la Coordinadora Internacional de los Presos Políticos y América Latina, que es el nombre infausto que le han dado Sendero, para su brazo político en el exterior. Eduardo Suárez es una persona además muy allegada a los integrantes del Movadef y es una persona que está muy allegada
a los detenidos por el caso Perseo. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, eso tiene una representación en ese evento, ¿no? Una representación muy grande. Y lo que hace el chamán es apología al terrorismo. Y lo que yo tengo entendido es que chamán no va a ser el último homenaje que le va a hacer a Guzmán, porque tampoco es el último evento en el cual él ha destacado la figura del genocida ese. No, entonces yo, hasta lo que tengo entendido, están preparando un foro, me parece, por mis contactos en Bolivia, lo que me han referido, un foro, un evento virtual mucho más grande, e incluso tal vez esté planteando hacer un evento en vivo, en uno de los locales, posiblemente la Universidad San Andrés, o la Universidad El Alto, o en un otro local dirigencial de obreros o de maestros de Bolivia. Él es un protegido por Evo Morales, tiene bastantes contactos con organizaciones comunistas en el país, entonces digamos que puede hacer esa clase de eventos. Y su vinculación con el profesor Castillo por este evento magisterial, que supuestamente era un evento solamente de confraternidad, en el fondo era un evento en el cual tanto el comunismo del Perú, representado por el CONARE-SUTEP, como por el tanto como las organizaciones comunistas de Bolivia, digamos que tuvieron una vinculación muy estrecha. Fue un evento para afianzar los vínculos entre ambas organizaciones. Aparentemente solamente fue un evento de corte magisterial para que Castillo narrara sus actividades, su lucha magisterial, pero en el fondo eso tenía otro trasfondo, porque además entre los asistentes a ese evento estuvieron pues integrantes del MOVADEF Bolivia también y dirigentes de organizaciones sociales de La Paz, de Sucre, también organizaciones de obreros. Entonces no fue cualquier evento, fue un evento, digamos, muy significativo y un evento simbólico. Doctor Sánchez, ¿se le puede creer al presidente Pedro Castillo cuando dice en su Twitter muy activamente que va a luchar contra el terrorismo teniendo estos vínculos? Porque hasta el momento no vemos un combate político contra el terrorismo, ni que el Ejecutivo tampoco diga de forma, o digamos, descarte o corte de raíz con esta tendencia senderista, asesina, que tantas muertes, miles de muertes, más de 31 mil muertes, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, trajo al país. Entonces, ¿se le puede creer al presidente Pedro Castillo que no está ligado al terrorismo con todas estas vinculaciones, con maestros que hacen apología al terrorismo en otro país y que van a seguir continuando en esa línea? Por supuesto que no, no se le puede creer. Mucho menos aún porque CONARE está en Palacio. Pedro Castillo le debe todo al CONARE, absolutamente todo. Él, si no hubiera sido elegido dirigente de la Coordinadora de Bases Regionales en el año 2017, él nunca hubiera sido dirigente sindical y nunca hubiera podido postular a la presidencia de la República. Él le debe todo al CONARE. Él le debe todo a gente como Lucio Cayo Cayata, César Tito Rojas, Mary Coila. Entonces no estamos hablando pues de cualquier vinculación. Él, digamos que ha estado en conjunto en una serie de actividades durante estos años con diversas personas que son creyentes del pensamiento González. Ese ha sido su núcleo más cercano durante estos años últimos. Entonces no estamos hablando de una vinculación cualquiera. Lo que es el señor Castillo en la práctica es un peón de Sendero Luminoso y en ese sentido un aliado del CONARE. Entonces no se le puede creer al señor Castillo pues cuando quiere supuestamente deslindar de esos vínculos y mucho menos aún cuando no da señales claras de ello. La legalización del FENATEC, por ejemplo, es una clara muestra de ello, porque en el FENATEC hay un montón de integrantes del CONARE y es la organización que él dirige. Entonces no podemos pues creerle al señor Castillo cuando da esas clases de declaraciones. ¿Qué toca ahora, teniendo todas estas revelaciones de que se está haciendo apología al terrorismo, estas dos personas muy allegadas a Pedro Castillo en Bolivia y que probablemente continúen realizando foros en favor del genocida Imael Guzmán? Bueno, lo que toca a la sociedad civil es obviamente reclamar en las calles. Lo que toca al Parlamento, o mejor dicho, le debería tocar,
Solicitar la vacancia. Solicitar la vacancia por incapacidad moral para gobernar, porque una persona ligada al CONARE, al Sendero Luminoso, no puede pues dirigir los destinos del país. Eso es lo que debería suceder y espero que suceda, pero en ese sentido estamos pues a la espera de la voluntad del Congreso, puesto que no hay los votos suficientes para pedir esta vacancia. Y en ese sentido eso preocupa bastante porque la imagen del país se está deteriorando a nivel internacional y yo pienso que eso le hace un inmenso daño a la economía peruana y le hace un inmenso daño a la historia del país. Estamos frente al peor gobierno de la historia. No estamos frente a un gobierno regular, digamos. Entonces, yo pienso que el Congreso es el que debe actuar frente a estos hechos y no esperar que tal vez el ejército en algún momento decida actuar, ¿no? Porque digamos que en política a veces se espera lo inesperado. Entonces no puedes confiar que tal cosa va a suceder porque va a suceder. Se hace un análisis de escenario y en estos momentos los escenarios son varios, son muchos, son realmente preocupantes. Seguramente más adelante vamos a saber más detalles de todas estas reuniones y de estos congresos que se vienen realizando al exterior del país. Muchísimas gracias, Luis Alberto Sánchez, por estar con nosotros en este enlace para Perú 21. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Bien, era entonces Luis Alberto Sánchez. Él es especialista en temas de terrorismo y hablaba claramente de cuáles eran los roles de estas dos personas, maestros, amigos de Pedro Castillo, que ya lo han acompañado en su camino por el CONARE y también en su camino por estas congregaciones en Bolivia. Vamos a saber más adelante más detalles sobre todas estas reuniones que se vienen realizando. Esta es la información. Vamos a regresar más adelante.